De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los mosquitos son uno de los animales más mortíferos del planeta. Cada año son responsables de millones de muertes debido a su capacidad para transmitir enfermedades a las personas. Los virus que pueden ser transmitidos por mosquitos se clasifican dentro del grupo de los arbovirus. En este grupo, podemos encontrar alrededor de 2.000 virus diferentes, uno de los cuales es el dengue, que es una infección producida por el virus del mismo nombre y se transmite por la picadura de las hembras de mosquitos del género Aedes. Existen 4 serotipos diferentes del virus del dengue, denominados dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Los 4 serotipos producen la misma enfermedad que puede presentarse como una fiebre indiferenciada, hasta una forma grave conocida como dengue hemorrágico con síndrome de shock. La severidad de la enfermedad puede asociarse a reinfecciones o al serotipo de virus del dengue infectante. En los últimos 30 años, la incidencia mundial del dengue se ha multiplicado por 30 y muchos países están notificando sus primeros brotes. Cada año, 400 millones de personas se infectan con dengue y alrededor de 22.000 mueren por esta causa. Más de la mitad de la población mundial, incluyendo México, vive en áreas donde podemos encontrar al mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor de la enfermedad. Debido a la posible severidad de la enfermedad, su incidencia y su amplia distribución, contar con herramientas para el diagnóstico oportuno de dengue es una prioridad para todos los sistemas de salud. Es importante saber que en México, a partir de 2016, se ha vuelto una preocupación de salud pública la reemergencia y aparición de enfermedades provocadas por 3 diferentes virus transmitidos por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, responsables de brotes epidémicos. El dengue, como enfermedad reemergente, y 2 nuevas virosis, chikungunya y Zika. En Cabla contamos con pruebas para el diagnóstico de dengue, como la prueba Viasure Zika, dengue y chikungunya Real-Time PCR Detection Kit, para la detección y diferenciación de los virus del Zika, dengue y chikungunya por PCR en tiempo real. También tenemos a su disposición la prueba Viasure Dengue Serotyping Real-Time PCR Detection Kit, la cual ha sido diseñada para el diagnóstico y la identificación del serotipo de virus del dengue asociado a la enfermedad en formato de PCR en tiempo real. Cabla pone a su disposición herramientas serológicas pensadas a la medida de sus necesidades. Visite nuestro sitio web para encontrar más información y artículos de interés sobre el diagnóstico de enfermedades vectoriales, entre otros. Cabla, soluciones para un diagnóstico oportuno. Cabla contamos con pruebas rápidas para el diagnóstico de dengue, como la prueba rápida de dengue Combo AB y AG Certum, el cual es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 y los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en sangre entera humana, suero o plasma, como una ayuda en el diagnóstico de infecciones de dengue. La infección por dengue, al ser ampliamente conocida desde el punto de vista médico, cuenta con una descripción muy bien establecida que ayuda a los profesionales de la salud a conocer los diferentes estadios de la enfermedad en los pacientes, brindando una mejor capacidad para la toma de decisiones. Así, la etapa de viremia, descrita como la presencia de virus en la sangre y en que se encuentra el antígeno viral, NS1, tiene una duración de 6 días aproximadamente, comenzando a decaer desde el día 4. Alrededor de este mismo día, se describe la seroconversión y comenzamos a observar un incremento de las inmunoglobulinas específicas al virus con un aumento más significativo de la IgM sobre las IgG. Las IgM alcanzan su pico máximo alrededor del día 14 y posteriormente comienza a decaer para hacerse indetectable al día 50. Para el día 21, IgG habrá alcanzado su pico máximo
con una tasa de decaimiento mucho más lenta, que posteriormente se convertirá en meseta y se prolongará como anticuerpo de memoria. Cada una de estas etapas describen los primeros días de infección o etapa aguda y la infección tardía o fase de salida. En una siguiente infección, IgG será la primera en elevarse y podremos observar un patrón diferente. Esto dará la información al médico sobre el historial de contagio, las posibles consecuencias y acciones a tomar para apoyar al paciente en esta peligrosa enfermedad. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio de difusión científica que CABLA trae para todos ustedes siempre de la mano de los expertos. En esta ocasión, un tema de gran relevancia debido a la actual pandemia y las enfermedades emergentes que coexisten. Alrededor de COVID. El tema de hoy es los arbovirus en tiempos de COVID-19. Como siempre, tenemos también novedades en tecnología del diagnóstico, algunos obsequios para ustedes y un espacio de... Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre de CABLA, hoy quiero agradecerles por acompañarnos en este seminario titulado Los arbovirus en los tiempos del COVID-19 y muy especialmente le agradezco a nuestro expositor, el doctor Mauricio Vázquez, quien es un líder de opinión reconocido por sus contribuciones y su experiencia en la implementación de estrategias para el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades causadas por los arbovirus. El día de hoy, es un privilegio escuchar a uno de los principales expertos en América Latina respecto a estas estrategias que hay que seguir para enfrentar los brotes endémicos de los virus como el dengue, el Zika y el chikungunya, así como borrelias tales como la enfermedad de Lyme, que prevalecen en simultáneo con la pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos. Los arbovirus representan hoy en día un reto importante para la humanidad, ya que a pesar de los avances en la tecnología, la ciencia y la medicina, nuevos retos emergen derivado de la modernidad actual. El cambio climático, la urbanización acelerada, la migración, la globalización, la sobrepoblación y otras circunstancias implican un reto más para los profesionales de la salud que hoy se dedican al estudio y el diagnóstico de estos virus. Hace más de 16 años, aquí en CABLA nos comprometimos a brindar en nuestro país las mejores herramientas para un diagnóstico oportuno disponibles. Hoy nos sentimos muy orgullosos como compañía de contar con un amplio catálogo de soluciones al alcance de los profesionales de la salud para detectar ya sea en sitio, en los laboratorios de inmunología o bien en los laboratorios de biología molecular, la presencia de los antígenos, los anticuerpos o aquellos pequeños fragmentos de RNA o DNA que indican ya sea una infección presente o una infección previa de las principales enfermedades que son causadas por estos arbovirus. Estamos muy comprometidos con seguir sumando nuevos desarrollos que permitan un diagnóstico mucho más eficiente, que disminuya también el tiempo de resultados que toma el laboratorio y sobre todo la complejidad y los costos asociados al desarrollo de estas pruebas. Pero sobre todo, queremos buscar soluciones que aumenten la sensibilidad, la especificidad y la utilidad en el diagnóstico para todos los profesionales de la salud. En CABLA, hoy es un honor compartir con ustedes este seminario digital de sana distancia, este webinar, y de nuevo, les agradezco a todos ustedes por esta amable asistencia que nos... Vamos a escuchar a continuación la ponencia a cargo del maestro Mauricio Vázquez Pichardo. Él
es un experto virólogo en atención a emergencias epidemiológicas en campo. Tiene una licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana y posgrados las partes del mundo. Labora en el INDRE desde 1996 y actualmente ahí es jefe del laboratorio de arbovirus y virus hemorrágicos y coordinador de enfermedades virales, zoonóticas y por vector. Es coordinador de la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública en México para la vigilancia de dengue y otras arbovirosis. Es también experto técnico del Centro Colaborador de la OPS y de la OMS de arbovirus en México y forma parte del Comité de Investigación de la Dirección General de Epidemiología. Ha brindado más de un centenar de pláticas a nivel nacional e internacional y tiene varias publicaciones. Como se describe, es un apasionado de la virología aplicada a la salud pública y de los retos que esto nos plantea. Es un honor, maestro, tener su presencia el día de hoy, que comparta con nosotros y con toda la audiencia sus conocimientos. Vamos a escucharlo. Les recuerdo que vamos a tener al final una sección de preguntas y respuestas para que puedan externar sus inquietudes. Les recuerdo también que este evento está avalado por CONACYT y van a hacerse acreedores a las constancias debidas. Gracias, vamos a escuchar. Muy buenos días, un gusto estar reunidos nuevamente con la comunidad científica de los virus, los virólogos y todo aquel personal que está allegado a la vigilancia epidemiológica, a la salud pública, en este gran reto que nos ha puesto la pandemia de COVID-19 en este momento y para quienes nos dedicamos a la vigilancia de otros virus, como por ejemplo los arbovirus, pues el reto sigue siendo mayor y gracias por la invitación a impartir esta charla, es un gusto. Y en este momento pues vamos a hablar de los arbovirus en tiempos de COVID, los cuales este tiempo ha sido un reto muy grande y ante este reto pues necesitamos incluir nuevas propuestas para abordar la problemática. La agenda que vamos a tocar en este momento es el contexto, un contexto sumamente profundo, sumamente grande para entender cuáles son las áreas de oportunidad y los retos que tenemos ya que teníamos en la presencia de arbovirus, ya que teníamos ante la presencia de virus respiratorios, pero ahora la mezcla de las dos enfermedades es un reto mucho mayor. Las premisas para la vigilancia epidemiológica basada por laboratorio, pues deben de ser claras y precisas, dando respuesta al reto que nos propone el panorama epidemiológico que estamos viviendo actualmente. Vamos a tocar lo que es la evolución, el pasado, el presente y el futuro, de lo que conlleva metodologías aplicadas a la arbovirología, pero que finalmente son metodologías que se utilizan para el estudio de cualquier virus. El panorama actual, y aquí le ponemos le nombré la triada perfecta, y la triada perfecta es, en aquel momento nombramos hace 2 o 3 años la triada perfecta, aquellos países donde observábamos la circulación o teníamos el problema de circulación de dengue, chikungunya y zika. Para nosotros en su momento fue un reto enorme, y esa triada perfecta se le suma ahora actualmente el COVID. Y la triada perfecta me quedó corto en algunos países, como sabrán, dengue, chikungunya y zika viene acompañada de otros arbovirus, puede venir acompañado de mayar o puede venir acompañado de fiebre amarilla, y ese es un gran reto que tenemos todos, ¿no? Lógicamente, ante todo este reto, ¿cuáles son las propuestas que nosotros venimos implementando para el laboratorio? ¿Cómo implementar nuevas metodologías que me permitan identificar de manera simultánea
la gran cantidad de arbovirus que tenemos. Nuevas plataformas multiplexadas para virus respiratorios es una propuesta muy genial que se puede tomar en cuenta de aquellos diagnósticos que ya venimos trabajando con análisis multiplexiados. Lógicamente esto agarrado y de la mano con la propuesta de algoritmos y vinculado con la propuesta de otro tipo de vigilancia de arbovirus en coexistencia de otros agentes virales. Lógicamente, como todo, pues necesitamos identificar cuáles son las áreas de oportunidad para abordarlas y proponer nuevas estrategias que nos permitan de alguna manera implementar sistemas de vigilancia mucho más robustos y mucho más eficaces. No quiero comenzar esta presentación sin nombrar a un gran personaje de la historia de la ciencia. Y este personaje de la historia de la ciencia nos enseñó, tiene una infinidad de frases. Y una de las frases que aplica en este momento es, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y esta es una muy buena oportunidad. Una oportunidad más, porque de oportunidades venimos acarreando muchísimas en la parte virológica, como ya lo veremos. Y este es un mensaje que Albert Einstein nos dio en su momento y que vale la pena recordarlo y tomarlo en cuenta durante el transcurso de la plática. ¿Cómo trabajamos en la vigilancia por laboratorio? Lógicamente, primero preguntarnos qué necesitamos, identificar las áreas de oportunidad, cuándo lo vamos a hacer, en dónde lo hacemos, cómo lo vamos a hacer. Lógicamente vinculados en trabajo en equipo y en redes. Lo que hacemos nosotros, y esto es un ejemplo que hacemos nosotros en México en la vigilancia por laboratorio de arbovirus, y que básicamente se hace en toda la vigilancia para otros agentes etiológicos en el INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia y en algunos diagnósticos como Laboratorio de Referencia Internacional. Lógicamente identificamos cuál es el marco analítico que necesitamos nosotros implementar en la Red Nacional de Laboratorios, en la red de laboratorios locales o inclusive en aquellos centros colaboradores de la OPS-OMS en redes internacionales. Lo que nosotros identificamos que necesitamos controles externos, ¿no? Controles externos dentro de una entidad que rija a nivel mundial, nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia, que así lo exigimos. Entonces, es requerido el control de calidad externo ante todos estos sistemas de gestión de calidad integral. Se hace obligatorio contar con ellos. Una vez que nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia obtenemos el aval de la implementación por un tercero de lo que estamos haciendo, lo estamos bien, bueno, hacemos, se nos puede liberar el diagnóstico ante los sistemas de gestión de calidad interna en el instituto. Y lo que hacemos después es una evaluación del desempeño para mantener y promover la mejora continua, ¿no? Y estar satisfechos de lo que hacemos, lo hacemos bien, en tiempo y forma. Lógicamente también hacemos supervisiones in sitio en la Red Nacional de Laboratorios, inclusive como les comentaba en la Red Internacional también hacemos eso. Necesitamos lógicamente capacitación y actualización, porque gente que no se capacite, gente que no se actualiza, no impacta en la vigilancia por laboratorio en este momento, ¿no? Lógicamente, una de las responsabilidades que tenemos es identificar problemas, pero la parte de identificar problemas también nos conlleva identificar y proponer soluciones. Esas soluciones van ligadas en la implementación, el desarrollo y la transferencia de la metodología, ¿no? Porque finalmente lo que se requiere aquí es comenzar a transferir metodologías para que la carga de diagnóstico no impacte en una sola entidad, ¿no? Lógicamente tenemos muchos convenios de colaboración. Estos convenios de colaboración nos permiten a nosotros integrar nuevas metodologías, integrar intercambios con otros científicos que permitan tanto una información bidireccional
que fortalezca los sistemas de vigilancia por laboratorio y así los sistemas de vigilancia internacional. Lógicamente para nosotros a nivel nacional y a nivel internacional también así lo vemos. La vigilancia que nos obligan el panorama epidemiológico es hacer una investigación con un impacto en salud pública interesante. Por lo tanto, para nosotros la investigación operativa es una base de lo que hacemos nosotros en la vigilancia. Y esto redondea más o menos cómo es que trabajamos la vigilancia por laboratorio, al menos aquí en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Interesante saber que muchas enfermedades están dentro de los dos componentes clasificados como emergentes y reemergentes. Nada más un refresh de qué es una enfermedad emergente. Aquellas enfermedades emergentes se reconocen como nuevas enfermedades. Por ejemplo, ahorita la estamos viendo con SARS-CoV-2. Pero en su momento, en la parte de arbovirus, también vivimos lo mismo, ¿no? En el 2014, 2013, 14, 15, la introducción de chikungunya en América, y posterior introducción, meses después, un año después, del virus Zika, ¿no? Una enfermedad emergente, en su momento también fue en el 2009 H1N1. Una enfermedad reemergente, es aquella que ya se había controlado, pero se activaron nuevamente. Ejemplo de ello tenemos virus de fiebre amarilla o virus mayaro, ¿no? En su momento México tuvo fiebre amarilla y si en algún momento volvemos a identificar, bueno, será clasificado como una enfermedad reemergente. Entonces, ante todo este contexto, veamos que las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes se involucran de manera continua en la vigilancia por laboratorio. Por lo tanto, las enfermedades emergentes son parte de un proceso que venimos experimentando desde hace muchos tiempos, un proceso histórico, y se ha identificado que durante los últimos dos décadas, casi dos décadas, la mayoría de las enfermedades infecciosas nuevas han sido virales, y como algunas ya se las comenté, ¿no? Si sumamos a esto a virus, a otros virus hemorrágicos, por ejemplo, ébola, Zika, chikungunya, los que ya comentamos, H1N1, SARS-CoV-2, y otras enfermedades que han aparecido, ¿no? Todas ellas producidas por virus. Entonces, la presencia de virus va tomando mucho mayor repercusión a nivel internacional, y entonces mucha de la capacidad que deben de tener los países debe estar lista para darle frente, ¿no? Y debido a su capacidad de adaptación, los virus, las enfermedades virales, rápidamente evolucionan, ¿no? Lo cual constituye lógicamente un mayor reto. Recordar que estos virus tienen una tasa de mutación relativa, por ser RNA, algunos tienen una mutación muy alta y otros una mutación normalmente esperada, pero que finalmente la evolución va a permitir que existan varios linajes, que algunos de ellos se van a ver vinculados en la presencia de casos graves de las enfermedades. Los factores determinantes, esos ya los conocemos mucho, es la evolución de alguna evolución de patógenos debido a las mutaciones, otros medio ambiente, por ejemplo, el clima, sociales, por ejemplo, la urbanización, en los estados de salud, por ejemplo, algo bien interesante que vivimos nosotros en México es muchas de las comorbilidades, y yo creo que este punto no es exclusivo en México, yo creo que en muchos países lo vamos a estar observando, la presencia de diabetes, de hipertensiones, de enfermedades cardíacas pueden promover un factor de riesgo determinante para casos graves, ¿no? Obviamente la alimentación, el comportamiento es social, ¿no? En este caso los viajes, vamos a ver una diapositiva nada más para vislumbrar cómo es que el movimiento poblacional puede impactar de manera contundente la distribución de estas enfermedades, ¿no? Y lógicamente, ante todo esto, la infraestructura en salud pública, que es algo bien, bien importante y que, pues, de alguna manera algunos países no cuentan con la infraestructura suficiente y tienen que adecuar sus sistemas de vigilancia, ¿no? Entonces, la vigilancia epidemiológica depende de una infraestructura en salud pública. Específicamente me refiero en este momento a la vigilancia por laboratorio, ¿no? Debemos de tener laboratorios que sean capaces de dar respuesta oportuna y que también
en algunos momentos las políticas sociales se ven involucradas en contar con infraestructura en salud pública la más idónea. Vaya. Las consecuencias. Imagínense que todo metemos esto en una licuadora y entonces todo comienza a conjugarse, ¿no? Variación genética de los agentes etiológicos, cambios en el nicho ecológico, viajes y transportes son sinónimos de enfermedades emergentes, ¿no? Mientras todo esto se empieza a conjugar, vamos a ver más virales, más enfermedades virales emergentes. Por lo tanto, esto y mucho de la plática que voy a mencionar es la palabra reto. Si no hay retos, creo que no, todos nosotros nos preparamos a diario para afrontar un reto. Entonces, es necesario que contemos con metodologías capaces de identificar de manera precisa y oportuna los agentes etiológicos circulantes. Y cuando me refiero a precisa y oportuna, me refiero a hacer una vigilancia por laboratorio mucho más eficaz. Y eficaz significa comenzar a hacer con más con menos. Y me refiero a más con menos específicamente a los ensayos multiplexiados, ¿no? Que, como les comentaba, en arbovirus ha tenido mucho éxito. Y esto es una plataforma que puede ser utilizada para otros, ¿no? El ejemplo es claro, nosotros tenemos una gran gama de arbovirus circulantes, pero también tenemos una gran gama de virus respiratorios circulantes. Entonces, la implementación de estas metodologías multiplexiadas podría ser un vínculo importante para apoyar la vigilancia por laboratorio. Y lógicamente, los nuevos algoritmos más flexibles, ¿no? Flexibles que me permitan abordar un movimiento y ajustarlo según el panorama epidemiológico que se esté viviendo en el momento. Los responsables que tenemos actualmente en el aspecto de arbovirología en presencia de COVID-19, bueno, son muchísimos y cada uno de sus laboratorios, cada país tendrá su perfil. Pueden ser virus de la familia Togaviridae, Flaviviridae, Muviambiridae y Rubiridae. El TOGAS, en un resumen, tenemos los alfa, específicamente Chikungunya, Mayaro, Ñuñón, pero también contamos con encefalitis del este, del oeste de Venezuela. Los flavivirus, uno de los más importantes, dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, ahora Zika. Pero también contamos con hepacivirus, que en este caso está incluido virus de la hepatitis C y virus de la fiebre porcina, ¿no? Como un pestivirus. Lógicamente los bunyanvirus, ¿no? Uno de los arbovirus de búsqueda intencionada, que es la fiebre hemorrágica del Valle del Río y encefalitis de la Cruz. El primero transmitido por un flavovirus y el segundo por un ortobunyanvirus, ¿no? En el laboratorio en el cual yo pertenezco, también hacemos el análisis de otro bunyanvirus que es hantavirus, ¿no? En Reoviridae, lo que podemos mencionar es un virus importante para nosotros, es el virus de la fiebre de garrapatas de Colorado, ¿no? Todos estos virus y familias agrupadas por sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Y también por características de material genético, su tipo de replicación y características que permiten agruparlos en ciertas familias. Pero, y aquí el pero, que siempre nos olvidamos de muchas otras enfermedades que están co-circulando en nuestros países, ¿no? En nuestras regiones. Si a todo esto le sumamos que está co-circulando virus de familia Toga, virus de la familia Flavi, virus de la familia Bunge, virus de la familia Reoviridae, pero aparte bacterias, como por ejemplo rickettsias. En México tenemos una gran incidencia de rickettsia, aparte de rickettsia tifi, aparte de rickettsia prowazekii. En algún momento se identificó Erlichia chapensis. Tenemos también miembros de la familia de parásitos, ¿no? Por ejemplo, la malaria. Ahora, virus respiratorios. Tenemos influenza A, tenemos influenza B, COVID-19 y otros virus respiratorios. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para abordar la vigilancia? ¿Cuál es la mejor manera para abordar la vigilancia? Algunos dicen, tiene que ser sindrómica. Otros dicen, tiene que ser normal, la vigilancia normal, no mezclar vigilancias. La otra es por el síndrome febril. La otra es, lo importante para nosotros es definir, ¿a qué le vamos a hacer un diagnóstico diferencial?
muchos de los sistemas de vigilancia epidemiológica se mantiene como caso sospechoso, negativo a dengue, pero muchas de las veces ya no se hace este diagnóstico diferencial. Resultados negativos a virus respiratorios, nunca se hace, o ¿qué hacemos para el diagnóstico diferencial? Aquí en México se hace el diagnóstico diferencial de otros virus respiratorios, un panel de 23 agentes etiológicos, pero bueno, el diagnóstico diferencial es para tomarlo en cuenta y mucho de este diagnóstico diferencial nos va a permitir identificar áreas de oportunidad de la vigilancia por laboratorio y de alguna manera interpretar cuál es el panorama epidemiológico que estamos viviendo en la región. Los responsables transmisores lo sabemos, en el caso de arbovirus, de su lado izquierdo van a ver el área de riesgo para aedes, es enorme, y así como lo ven, esto año con año, meses con mes que pasa, se va incrementando las regiones de alto riesgo. Y las áreas de riesgo en México, aquí nada más les pongo un ejemplo, del lado derecho, el mapa mexicano, y toda esa circulación que ustedes ven en color amarillo, naranja, negro y rojo, son las áreas de oportunidad que el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades aquí de México, el CENAPRESE, ha identificado como áreas de riesgo, y áreas de riesgo donde hay mucho movimiento poblacional, mucha migración. ¿Qué significa esto? Para nosotros como experiencia en arbovirología, sabemos que la introducción de los arbovirus casi siempre, por no decir siempre, se introducen por el sureste del país. Pasa algo bien interesante en el país, como pasa con América. Cuando se identifica un virus en Brasil, muy probablemente lo tengamos meses después en México o años posteriores. Para nosotros el área de introducción de muchos de los arbovirus es el área de Chiapas. Para quien no lo conoce, es una región muy bonita, pero específicamente el área de Tapachula, donde se ingresan mucho movimiento poblacional, mucha vinculación del centro del continente, es un foco de ingreso de otros agentes etiológicos, ¿no? De ejemplo, tenemos desde 1995-96, nosotros tuvimos la presencia de brotes increíbles de lo que en aquel entonces se conocía como dengue hemorrágico. Los primeros casos se observaron ahí y estos promovidos para la introducción de dengue 3 que no había sido identificado en la región y fue identificado por el ingreso en Tapachula. Y así identificamos muchos de los ingresos, tanto de Zika como de chikungunya, que muchos de los ingresos fueron por el sureste del país. Pero ¿cómo afecta la presencia de las especies de vectores? No es lo mismo hablar de Aedes aegypti que hablar de Aedes albopictus. Entonces ustedes verán en la parte superior la distribución que tenemos de mosquito o de mosquitos Aedes aegypti, en la parte inferior de mosquitos de Aedes albopictus. Lo que me han enseñado los expertos entomólogos es que finalmente la tasa de replicación y la distribución va a depender de mucho de las especies. Y aquí en este diapositiva mostramos exactamente este tema, ¿no? La parte de arriba, la distribución de Aedes aegypti, abajo la de Aedes albopictus. Y ustedes observarán, por ejemplo, específicamente Aedes albopictus. Aedes albopictus lo ven más en la parte asiática, del sureste asiático, pero también lo van a ver en la parte del sureste de Norteamérica. Van a ver una infestación increíble en la parte superior, lo que es Florida, en la parte superior de Florida, inclusive hasta Nueva York, ¿no? Entonces, mucho de la presencia del tipo de vector va a predisponer la distribución de los arbovirus. Y este es el ejemplo de la distribución de Zika. Zika se distribuye, se puede distribuir mucho mejor, o puede tener distribución más amplia por Aedes albopictus. ¿Por qué Aedes albopictus está mayormente distribuido en otras regiones, ¿no? Entonces, la mezcla de los dos hace un reto interesante en la parte también entomológica, ¿no? Y este es un ejemplo del movimiento y distribución arboviral. Vean al lado izquierdo, si recordamos y tomamos como referencia la pandemia la epidemia de virus Zika en las Américas, el origen fue en Brasil, pero vean todo el movimiento poblacional que existe de virus Zika en América. Es enorme, enorme. Todas esas líneas negras que ustedes ven son movimiento de la gente que viaja. Entonces, pues ese es un ejemplo real de cómo se distribuyen las enfermedades. Y ahora lo que estamos viendo para nosotros, para COVID, pues, es básicamente eso. El contacto y el movimiento poblacional, el contacto persona a persona en este momento es bien interesante y es un factor que
apoya a la distribución de estas enfermedades, ¿no? Y esa distribución de enfermedades, del lado derecho vamos a ver que México especialmente cuenta con la presencia de dengue, chikungunya, zika, malaria, chagas, leishmania, oncocercosis. Y algo bien interesante, normalmente nosotros, tomamos a dengue como un virus. Para tomar e identificar a dengue hay que de veras estudiarlo por serotipo, por genotipo y por linaje. Se comportan totalmente distintos. Entonces, cuando hablemos de o comenzamos a hablar de dengue, tener en cuenta que son cuatro virus, los cuatro son aunque se agrupan en el grupo de dengue, filogenéticamente son muy parecidos, a veces se comportan muy diferente, ¿no? Específicamente, a veces dengue 4 es el que evolutivamente está más lejano de los otros tres, y eso puede promoverle situaciones diferentes, situaciones especiales. Por ejemplo, yo les puedo comentar que en México tenemos la experiencia de tener identificación de pocos casos de dengue 4. Y lo que creemos es que dengue 4 está promoviendo, al menos la cepa que identificamos, está vinculada a una cepa que vincula los casos no graves. Entonces, posiblemente, y es lo que estamos identificando, ahorita cuando los análisis genómicos están en proceso, es que muchos de los casos de dengue 4 no los identificamos, y no los identificamos porque son asintomáticos. Pasa lo mismo con Zika. El 80% de los casos de Zika son asintomáticos. Entonces, en regiones donde no detectamos a veces Zika, dengue, específicamente dengue 4, no significa que no haya circulación de dengue 4. Muy probablemente, así como Zika, la circulación esté presente, pero en muy baja tasa. Y entonces ahí es donde tenemos que implementar nuevas metodologías de vigilancia, que en su momento lo vamos a tocar. El reto principal. Y esa es una, y aquí le pusimos agenda, y esa es una agenda a nivel mundial. Para nosotros es una agenda a nivel nacional. Entonces, en esta gráfica lo que trato de mostrar es cómo están comportando las tres principales enfermedades, ¿no? Las chikungunya, Zika y dengue. A partir del 2013 a la actualidad. Si se dan cuenta, en el 2013 teníamos única y exclusivamente dengue, ¿no? En rojo ustedes van a ubicar dengue grave y en amarillo van a ubicar dengue no grave. Y en azul, todas aquellas muestras fueron analizadas, pero con resultado negativo. En el 2014, finales del 2014, comenzamos a ver ya la introducción de chikungunya en México. Y en 2015 pues, fue un boom de chikungunya, bajó los casos de dengue grave, tuvimos muchos casos también de dengue no grave, y en el 2016 viene la introducción de Zika. Abarca un gran porcentaje de los positivos por arbovirus, se abatió muchísimo, si ustedes ven el 2016 y el 2017, se abate mucho el dengue grave, y sigue estando presente mucho el dengue no grave, pero, el principal reto es ese color azul que tenemos. En 2018 y 2019, nosotros tuvimos un repunte de casos de dengue grave, no como lo observábamos en 2013 y 2014, pero este repunte promovió casos muy, muy graves, que fue un reto para la salud pública en México, ¿no? Y el principal reto que identificamos es, y que pongo en la mesa es, identificamos cuáles casos son positivos para cualquiera de los virus, podemos identificar Zika, chikungunya, cualquiera de los cuatro serotipos, pero el principal reto que tengo como virólogo es identificar de qué se está enfermando la población. Y recuerdo muy amablemente a uno de mis senseis, que en los 2000 es él en la atención a emergencias, nos decía, Mauricio, ya me dijiste que esto es positivo, qué bien, ya tenemos identificado cuál es el virus, vemos para dónde se movió, vemos que las acciones de promoción de la salud y las acciones para mitigación del vector están funcionando, pero la pregunta que te hago es, ¿y lo demás? ¿Y lo que es negativo, qué es? Y comenzamos a abordar esa pregunta desde hace
ya más de 20 años y hemos identificado coexistencia, lógicamente, de leptospira en brotes epidemiológicos, existencia de rickettsiosis en brotes epidemiológicos. Pero es el principal reto que tenemos. Y el principal reto que tenemos es dar respuesta a esos negativos. Lógicamente, todos esos negativos no los vamos a abordar, pero como vigilancia por laboratorio podemos hacer una selección muy específica y muy estructurada que me permite identificar la cuciculación de otros agentes etiológicos, ¿no? Y de alguna manera brindar información que coadyuve las acciones en los sistemas de salud. La premisa que debemos de tomar en cuenta es que todo aquel laboratorio que gestione la vigilancia por laboratorio debe de brindar servicios confiables. Debe ser un líder nacional o internacional y debe, esto sí es un deber, debe mantener una mejora continua. Y esa mejora continua significa que debe de ser alineado de los sistemas de gestión de calidad integrado. Y en su momento ustedes lo van a ver cuál es el éxito. Sabemos, y yo se los digo por propia experiencia, la calidad es cuando uno la comienza a implementar, se hace pesado. Pero una vez que se implementa, uno valora las facultades que tiene el sistema de calidad, ¿no? Porque eso nos asegura que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y también nos asegura identificar áreas de oportunidad para promover que en algún momento las volvamos a cometer. Las premisas que nosotros en arbovirus, en el contexto sin COVID o en el contexto con COVID, es una premisa para vigilancia que está basada en la estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue en las Américas. Ahora este control de dengue se convirtió en control de dengue y otros arbovirus. Pero finalmente tiene los mismos componentes, los componentes que todos conocemos, que es vigilancia epidemiológica, que es una vigilancia integrada y preparación en brotes. Tiene vinculado la atención al paciente, tiene vinculado un manejo integrado del vector, gestión del ambiente, está preparado ante una eventual introducción, cuáles son las políticas en salud que va a implementar el país ante una posible vacuna. Y en rojo les pongo el laboratorio. El laboratorio en la vigilancia epidemiológica es clave. El laboratorio le puede dar datos al sistema para promover qué hacer. Y esta vigilancia puede ser, pensando en arbovirus, puede ser en humanos, pero también en mosquitos. ¿Por qué no en mosquitos? ¿Por qué no pensamos en mosquitos? Cuando ya hay casos en humanos es porque ya hubo virus. Si hubo virus es porque hubo transmisión por un vector. ¿Por qué no hacer la vigilancia ya no tardía en humanos, sino anticipada en mosquitos? Y esa es una vigilancia entomobiológica que ha tomado mucho auge y que la Organización Panamericana de la Salud ahora, ante esta necesidad de vincular nuevas metodologías en pro de la vigilancia por laboratorio, ha dado mucho impulso y actualmente la Organización Panamericana de la Salud cuenta con una red de vigilancia entomovirológica, ¿no? En donde, si tengo que decir, uno de los líderes a nivel de esa red es mexicano, que es mi colega, el maestro Aaron Huerta, y toda su gente experta en su área, ¿no? Nosotros como virólogos, lógicamente, apoyamos en la identificación de virus y nosotros nos vemos vinculados mucho con la parte del programa de vectores, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿y dónde están los demás agentes etiológicos no arbovirales? Es una pregunta que nos debemos de hacer. Sí, abordar qué es, pero también abordar qué es lo que es negativo. Un ejemplo que les pongo es, y esto es un ejemplo de lo que nos dejó la pandemia de H1N1. La infraestructura. Si no se tiene infraestructura, si no contamos con una infraestructura suficiente, estoy hablando de suficiente, para abordar el reto epidemiológico, vamos a tener un poquito de problemas. Esta es la red nacional de laboratorios que tenemos. Nosotros tenemos 32 entidades y de las 32 entidades, todas tienen la capacidad para hacer la vigilancia biológica a partir de pruebas moleculares, pero también tienen la capacidad de hacer la vigilancia serológica. Y la serológica es la base para la vigilancia de muchas enfermedades.
a raíz de la pandemia de H1N1, de la infraestructura en el INDRE y la Red Nacional de Laboratorios se vio fortalecida. Tan es así que nosotros, a raíz de la pandemia de H1N1, hace 5 años estamos estrenando un instituto, ¿no? Este instituto que desde hace muchos años está brindando, desde hace más de 80 años está brindando el apoyo y la vigilancia por laboratorios de enfermedades infecciosas en México y a nivel internacional, ¿no? Entonces, uno de los puntos que tenemos nosotros es la Ciudad de México. La Ciudad de México es una zona de, lo decíamos hasta hace 5 años posiblemente, de muy bajo riesgo para la circulación vectorial. Pero el cambio climático que venimos trabajando y en los cambios de nicho ecológico están promoviendo que el vector se acople a las condiciones de la Ciudad de México. Entonces, ustedes saben qué pasaría en una ciudad con más de 20 millones de habitantes, donde más del 99% es naif, hablando de manera inmune a los arbovirus. Pues debemos estar preparados. Entonces, actualmente el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se prepara y nosotros, dentro de la parte del componente laboratorio, estamos preparando al laboratorio de la Ciudad de México para que en su momento tengamos mucho más robusto la vigilancia de arbovirus por laboratorio. La vigilancia por entomológica se hace. Los sistemas, el programa de vectores hace su monitoreo de ovitrampas. De alguna manera identificamos la presencia de ovecillos y aquellos ovecillos pueden ser oclosionados y los hemos identificado aquí en el laboratorio. Y hace 4 años identificamos la presencia de virus Zika en algunos de los mosquitos encontrados, mosquitos adultos encontrados en una zona de la Ciudad de México. Entonces, eso marcó una pauta para un foco rojo para identificar que la Ciudad de México puede estar en riesgo y entonces vamos a fortalecer desde todo el ámbito cualquier componente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica promover que estemos preparados. La segunda premisa. Ya vimos la primera premisa. Y la segunda premisa es, ¿y ahora cómo le hago? Para nosotros como laboratorio, probablemente proponer metodologías multiplexadas sea un poquito más fácil. Y digo un poquito más fácil porque tiene sus bemoles. Para aquellos que saben desarrollar metodologías, sabemos que no es fácil. Pero imagínense el médico cómo le hace para identificar lo que es dengue, lo que es chunca, lo que es chikungunya, lo que es zika, lo que es leptospira, lo que es rickettsias, lo que pudiera ser un síndrome febril. Es complicado, realmente es complicado. Entonces debemos de tener al menos el sistema de vigilancia epidemiológica en el sector médico, de atención médica, debe de tener bien robusto y bien fortalecido estas capacitaciones, ¿no? Debe estar basado en muchas capacitaciones. Y para nosotros las capacitaciones en los médicos promovidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por SENAPRESA, por la Dirección General de Epidemiología, ha sido uno de los éxitos en estos últimos meses para atender casos de por ejemplo, casos de dengue grave y evitar que haya casos letales, ¿no? Y la tercera premisa, que es finalmente englobar todo. Antes pensábamos en dengue, porque pues, solamente teníamos identificado que circulaba dengue. Ahora debemos ir pensando en dengue, y eso es algo de veras no debemos de olvidar. Siempre debemos pensar en dengue, en aquellas zonas donde son endémicas para esta enfermedad, pero lógicamente ahora acompañado de chikungunya, acompañado de Zika, de virus del oeste del Nilo, de virus Mayaro, de fiera amarilla en algunos casos. Pero si a esto le sumamos que aparte debe de venir acompañado y debemos de pensar también en la circulación de COVID-19, de influenza, de bacterias y de parásitos como leptospira, rickettsias y malaria, pues entonces la prioridad para la vigilancia epidemiológica por laboratorio y la implementación de algoritmos debe de ser un factor importante a tomar en cuenta. Y como les decía, el desarrollo de metodologías multiplexadas puede ser una solución. Y si a esto le sumamos que mucho de los datos serológicos pueden promover cruce antigénico, bueno, pues las metodologías multiplexadas a nivel molecular
puede ser una solución. Los retos, por ejemplo, es un reto que aquí se los pongo. El reto mayor que tuvimos es, ante la circulación de Zika, es ¿y cómo le vamos a hacer para flavivirus, no? Serológicamente hablando. Fue un reto, y fue uno de los mayores retos que tuvimos. Y el mayor reto me refiero a cómo vamos a abordar de manera metodológica por laboratorio la vigilancia. Promover mejores algoritmos, los algoritmos, moverlos, cuándo sí moverlos, cuándo aplicar esto, cuándo no aplicar aquella metodología. Fue uno de los retos más interesantes. Y ahora se hace más interesante si lo vinculamos con la presencia de otros agentes etiológicos que están circulando en la región. Todo esto, si se dieron cuenta, es una evolución. Todo tiene que evolucionar. Pero, y aquí está el otro pero, muchos de los que somos virólogos de la vieja escuela, por así decirlo, nunca nos olvidamos de nosotros, al menos nunca nos olvidamos del aislamiento viral, nunca nos olvidamos de los ensayos de microneutralización, de reducción en placa, que son básicos en virología. Y muchas de las nuevas generaciones a veces no los hacen, no los conocen, y se van por la fácil, que es la biología molecular, la serología rápida, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esa es una línea de tiempo. En 1985, el aislamiento viral y las cenizas eran básicos. En el 95 comenzamos a hacer PCRs en punto final. En el 2005, 2008 comenzamos a hacer tiempos reales. Y ante la pandemia de influenza, que es lo que ahí les estoy con una línea intermitente en color rojo, la pandemia de influenza brindó equipamiento en los LEDs. Y a partir del 2009, 2010, 2011, toda la red nacional de laboratorios, 32 laboratorios estatales, cuentan con la vigilancia colaboratorio de manera molecular. Vino 2015, se mejoraron los PCRs, se hicieron multiplexiados, nos favoreció muchísimo la introducción de estas metodologías. Y ahora estas metodologías, por ejemplo, les puedo decir que hacemos multiplexados sí para ADN, chikungunya y Zika, pero también en el India hemos desarrollado metodologías para identificar virus encefalíticos, ¿no? Con tropismo neurológico. Por ejemplo, tenemos un PCR triplex para alfavirus encefalíticos. Por ejemplo, un PCR para encefalitis del este, del oeste y Venezuela, que es un triplexiado. Entonces, ¿qué mejor? Imagínense la pregunta para el médico. A ver, diferencíame un paciente con daño neurológico que puede ser causado por virus. Pero si el médico me dice, creo que es encefalitis del este y yo no me le hago encefalitis del este, pues puede salir positivo o negativo. Pero qué mejor que brindarle una capacidad laboratorial mucho mayor que le permita identificar al médico en la presencia de otro virus, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de metodologías multiplexadas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es, ahorita ante COVID-19, es promover estas metodologías multiplexadas. ¿Por qué no promoverlas para otros agentes etiológicos? Y COVID-19 es muy, 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 muy interesante poder abordarlos. Por lo tanto, la evolución es un proceso de cambio a lo largo tiempo. Y esto es brindado porque tenemos la necesidad de ofrecer solución a los problemas. Y los problemas no hay que verlos como tales, hay que verlos como áreas de oportunidad. Por lo tanto, es necesario innovar. Y una vez que innovemos, vamos a mejorar. Y innovar y mejorar significa en tiempo, en costos, ¿eh? La evolución de la vigilancia por laboratorio puede ser en tiempo. Cuando antes manejábamos metodologías que duraban 4 o 3 días, el aislamiento viral, ¿no? Muchos de nosotros lo ocupamos durante mucho tiempo como diagnóstico, duraba 15 días. Un PCR punto final, 3 días, 24, 48 horas. Las pruebas rápidas, pues un día, ¿no? Entonces, tenemos que ver y vemos cuál es la evolución de la vigilancia por laboratorio, ¿no? Y no significa que una sea menos que la otra, ¿no? Sino todas se complementan y hay que saber usarlas en tiempo y forma para responder la pregunta que nos hacemos. En 1985, un ejemplo que les pongo ahí, nosotros analizábamos nada más en el INDRE, sin brotes, sin años epidémicos, 20.000 muertes anuales para aislamiento viral. Analizábamos 40.000 muestras anuales en la parte serológica, 500 muestras anuales ya para 1995 utilizando el PCR punto final. Para el 2009
ya metemos, ya trabajamos tiempo real, comenzamos a trabajar los multiplexiados, comenzamos, más no ya eran implementados, y trabajamos con una mayor capacidad, una mayor infraestructura, y que a raíz de la pandemia de H1N1, el 2009 fue un boom en la parte de laboratorio para nosotros, ¿no? Y ya a partir del 2009 para acá, venimos trabajando ya con metodologías clásicas, con metodologías moleculares, con metodologías serológicas, pero sí también con muchas metodologías moleculares. De última generación, ¿no? Que nos permite estar identificando los genotipos circulantes, los linajes. Ya podemos identificar qué linajes están presentes y si esos linajes están vinculados a la gravedad de la enfermedad o no. O si hay hotspots que pueden ser sinónimos de mutaciones puntuales asociadas a gravedad de la enfermedad. Ya realmente ha evolucionado mucho la vigilancia por laboratorio. No digo que todos los países y todas las áreas y la región tenga la capacidad o la infraestructura, pero es un ejemplo de lo que ya se hace en la mayor parte de los laboratorios. Algoritmos, ¿eh? Vimos metodologías. La otra parte son los algoritmos. ¿Qué algoritmos trabajamos en el pasado? Los algoritmos no significa que hayan sido peores ni mejores antes. Fueron ajustados ante la necesidad que se tenía en ese momento, entre el panorama epidemiológico que estábamos viviendo. Por ejemplo, nosotros en algún momento, en el 2006, 2008, comenzamos a implementar metodologías donde vinculábamos la biología molecular con la serología. Y la serología la vinculábamos con anticuerpos y con antígenos. La abordábamos en la parte aguda, en la parte convaleciente. Pasaron los años y entonces ante la introducción de Zika y chikungunya, bueno, comenzamos a poner PCRs para dengue, PCRs para Zika y PCRs para chikungunya. Pero entonces vino la necesidad de, estamos gastando demasiado, ¿cómo le hago para diferenciar entre Zika, chikungunya y dengue? Entonces la propuesta es comenzar a implementar metodologías triplex, y las metodologías triplex en su momento fueron muy bien recibidas por una propuesta de CDC, donde se vinculó la identificación de dengue, chikungunya y Zika por una metodología que ellos le llamaban trioplex. Y ahora ya hay una gama bien interesante de a raíz de eso, de kits nos permiten identificar simultáneamente, ¿no? Entonces, estos algoritmos actualmente son ocupados en México y en muchas regiones, promoviendo lógicamente la identificación de muchos agentes etiológicos de una manera muy simultánea y en una sola muestra, lo que hace más barato, en algún momento, más barato y más preciso el diagnóstico. Pero para utilizar estas metodologías, no es de que vengan y me la oferten y ya la uso. En los temas de gestión de calidad implementados en el INDRE, necesitamos forzosamente, de alguna manera, nosotros evidenciar el desempeño de todos aquellos kits. Y uno de los kits que nosotros desempeñamos, utilizamos o evaluamos, fueron triplex, RT-PCR triplex. Entonces, lo que hacemos con esos PCR triplex, lo que hacemos es analizar una infinidad de puntos. Analizamos reactividad cruzada, límites de detección, como ustedes lo ven ahí. Lo analizamos para los cuatro serotipos, para otros virus diferentes a arbovirus. Por ejemplo, analizamos matrices diferentes, puede ser suero, puede ser orina, puede ser saliva, puede ser sangre completa, según sea el caso. Identificamos cuáles son el límite de detección en copias por mililitro. Entonces, todo esto es lo que hacemos nosotros para identificar de alguna manera si ese kit cumple con el diagnóstico para lo cual fue desarrollado. Y si cumple, entonces nosotros nos damos a la tarea de implementarlo como una herramienta más en la vigilancia epidemiológica en nuestro país. Uno de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, aquí está esta tabla que les muestro, son evidenció valores de CQ de chikungunya y de algunas muestras dengue positivas, en donde lo que analizamos, por ejemplo, en chikungunya tenemos valores de CQ, dos líneas, dos columnas con valores de CQ, es la misma metodología que nos transfirió CDC, utilizando dos plataformas de amplificación, una CFX9010 y la otra 7500 Applied, comparada con los CQs obtenidos con el kit comercial. Y si ustedes identifican todos, casi todos, por no decir todos,
los valores de eco obtenidos fueron muy bajos. Entonces, eso nos permite estar identificando, favorece todas aquellas muestras que son positivas muy, muy, muy bajas, ¿no? Que muy probablemente se nos pueden estar yendo la identificación con los PCRs que teníamos manejando y que con estos nuevos PCRs comerciales podemos abordar esa problemática. Especificidades analíticas analizamos, como les comentaba, virus encefalíticos, fiebre amarilla, virus de otras familias, por ejemplo, rubiola, sarampión, influenza, inclusive pandémica anatiamo, leptospira, riqueza. De hecho, lo que hacemos es simular una muestra que se encuentra dentro del nicho ecológico en el cual podemos estar trabajando, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos y identificamos la especificidad analítica para las evaluaciones que nosotros realizamos con los estudios comerciales. Y finalmente, lo que hacemos, esto es un simple ejemplo que les pongo, el tipo de resultados que emitimos, sacamos la pendiente, la eficiencia, esto es para PCR, la eficiencia de la reacción, la linearidad de R cuadrada, algo que nosotros tenemos ya desde hace bastantes años es que todas las metodologías, y inclusive los algoritmos, están certificados ISO 9000-2015, con la norma 15189, y aparte de que los tenemos certificados, tenemos también acreditación por la entidad mexicana de acreditación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues que detectamos al menos 3 agentes arbovirus en una sola muestra, pensando en dengue, chikungunya y zika, pero esto puede ser escalable, como le comentaba, encefalitis del este, del oeste, Venezuela. ¿Por qué no hacerlo para influenzas, para COVID? ¿Por qué no hacerlo para otros virus? Nos promueve detección de coinfecciones. Nos pueden hacer correlaciones infinitas. Es un apoyo para epidemiología con nuevas estrategias para la vigilancia. Y pensando en un arbovirus, es aplicable a la vigilancia en humanos y mosquitos. Por lo tanto, tenemos que implementar algoritmos altamente sensibles, muy, muy sensibles. Aplicable a muestras de interés epidemiológico, como les comentaba. Podemos tener sueros, pero podemos tener orinas, pero podemos tener exudados, podemos tener sangre completa, saliva, leche materna, en su caso también de Zika, que analizamos leche materna, ¿no? Todas las metodologías, si lo sabemos, deben, ¿no? Pudieran ser tan flexibles que pudieran ser escalables, ¿no? Y nosotros en este caso, escalables para otras matrices, en este caso mosquitos, que debe ser fácil de realizar, porque imagínense si es un método difícil, pero al mismo tiempo es una zona donde yo proceso cantidad de muestras, infinidad de muestras, pues se complica todo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacer la implementación de metodologías que tengan una sensibilidad y una especificidad tan robusta, pero que aparte sea fácil? ¿Pero a qué parte si se le suma eso? Es fácil y aparte en costos es viable, qué mejor, ¿no? Qué mejor que sea transferido a las redes locales y a las redes internacionales, ¿no? Y aquí es algo bien interesante, que cada uno de nosotros debe de valorar el costo y beneficio de lo que se requiere. Y este costo y beneficio va involucrado o va vinculado a la respuesta que se quiere responder. Otro tipo de vigilancia, como les comentaba, y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y que se hace en todos los agentes etiológicos aquí en el INDO, incluyendo también virus respiratorios, arbovirus, es la vigilancia, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo de la vigilancia genómica, y pues es una propuesta que se hizo desde el 2017 vía CDC y vía la Organización Panamericana de la Salud, que es un análisis o caracterización nucleotídica de la proteína de envoltura de los virus. Entonces nosotros hemos logrado ya identificar los genotipos, hemos logrado identificar inclusive linajes. De hecho, ahorita está la gente experta en esta área, está identificando junto con nosotros linajes vinculados a la gravedad de la enfermedad, a ver si hay hotspots. Esto nos da una pauta a responder qué genotipos y qué linajes están circulando, pero también nosotros estamos haciendo secuenciación de genomas completos para analizar todo el genoma viral y comenzar a otorgar evidencias en apoyo a la vigilancia por laboratorio. El otro tipo de vigilancia es la vigilancia entomovirológica que les comentaba. Es una vigilancia proactiva
es una vigilancia que tiene contundentemente acciones de prevención oportuna. Debe ser una vigilancia que debe estar bien, bien vinculada, ¿no? Entre el laboratorio, entre la red de laboratorios y entre el programa de vectores. Nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo de una manera de la mano con así, y esto nos ha permitido implementar este tipo de metodologías con un éxito formidable, ¿no? Y son algunos ejemplos nada más, ¿no? Y ejemplos muy rápidos que les pongo. Hemos analizado implementar la vigilancia en el sureste del país, la hemos aplicado en el Golfo del país, en el Pacífico, en el norte. Hemos identificado serotipos que no habían sido identificados en humanos. Hemos identificado, lógicamente, transmisión transovárica. Hemos identificado serotipos que no habían sido identificados en humanos, pero que habían estado vinculados con la presencia de casos de dengue grave, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también identificamos últimamente, hemos identificado virus del oeste del Nilo, Zika, chikungunya, hemos identificado en el norte del país la presencia de encefalitis, donde no se han identificado casos de encefalitis producidos por alfavirus. Entonces, el uso de otro tipo de vigilancia puede estar apoyando mucho de las necesidades que se requieren para robustecer la vigilancia epidemiológica. Y este es un ejemplo de la vigilancia entomológica, por ejemplo, para nosotros. Un ejemplo muy, muy sencillo. Es un análisis de chikungunya que hicimos. Nosotros detectamos el primer caso en la semana 41 de chikungunya. Hicimos un estudio retrospectivo con muestras de previas de la semana 36 a la 46 y comenzamos a identificar presencia de casos positivos de presencia de virus en sueros a partir de la semana 30. Pero ante la vigilancia entomológica que hicimos, nosotros comenzamos a analizar pules de mosquitos que habían sido capturados semanas iniciales del año, que es la semana 8, la semana 9 más o menos, identificamos virus chikungunya. Entonces, esta premisa nos permite, o esta evidencia nos permite de alguna manera sacar el mayor provecho de este tipo de vigilancia, ¿no? Ser un poquito más oportunos en las acciones que se van a implementar. Imagínense que nosotros comenzamos a identificar la circulación de chikungunya en mosquitos con al menos 30 semanas epidemiológicas antes. Eso es mucho y eso hace la diferencia en la presencia de brotes o control de brotes. Los criterios claros para el virus lo tenemos, los criterios claros para COVID los tenemos y me voy a referir específicamente a dengue. Tenemos claramente cuáles son los criterios para dengue, cuáles son las definiciones de caso para dengue, cuáles son las definiciones para COVID-19, quién transmite cada uno, quién transmite el otro. Los signos y síntomas aquí son algo bien interesante, porque aunque están bien marcados y todos sabemos cuáles son, se los dejo ahí para que los lean, no los voy a leer, pero interesante reto para todos aquellos médicos de primer contacto, ¿no? El famoso triage es interesante y es interesante definirlo porque finalmente muchos de los países, de nuestras zonas, en esa misma zona donde hay circulación de COVID, también hay circulación de otros arbovirus. Entonces es un reto para el médico identificar qué es lo que se tiene, ¿no? Y el reto viene en aquellos casos que son febriles y que no son tan claros, ¿no? Porque, por ejemplo, para los casos que son graves, pues la enfermedad ya es más clásica, ¿no? O sea, los cuadros clásicos graves son más evidentes y definen mucho mejor la enfermedad, ¿no? Tan es así que nosotros tenemos la identificación de positividad en aquellos casos de dengue grave superior al 80%. Pero en aquellos casos de dengue no grave, donde nada más se presenta fiebre y alguna mialgia, un dolor, tenemos por debajo del 40%, ¿no? Entonces, esto pasa exactamente en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Entonces, que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Que son muy, muy, muy interesantes y es un interesante reto. Lo que necesitamos saber, hay infinidad en mi vida. En mi vida, creo que es una experiencia que tenemos. Tengo ya casi 25 años de virólogo y nunca había yo visto tanta evidencia científica que se había generado en tan poco tiempo.
Entonces, ahorita ante toda la red, todo esto que tenemos, pues también ha apoyado muchísimo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber que si es de pues, COVID, es que finalmente lo que de primera instancia es que son enfermedades febriles, ¿no? Y deben considerarse tanto el dengue como el COVID en el diagnóstico diferencial de las mismas. La mayoría de las personas, de los casos de dengue y los casos de COVID, y no hablando de dengue, ¿no? También podemos hablar de, les comentaba, de Zika o de otros, inclusive de otras encefalitis, ¿no? Que nada más son febriles. Se enferman levemente, ¿no? Se pueden recuperar en casa. Sin embargo, en casos graves pueden ser mortales. Y el manejo clínico de las personas con cualquiera de estas dos o tres o cuatro enfermedades debe ser diferente y específico, lógicamente. Ambas infecciones causan complicaciones en adultos, como lo estábamos mencionando al inicio de la plática. Y estas complicaciones pues, se ven más agudas en comorbilidades, ¿no? Como la diabetes o inclusive infecciones, enfermedades cardíacas. Y hay mucha información que podemos nosotros, que hay ahí links. Esta es una página de CDC que muestro. Y entonces es bien interesante que el médico dé seguimiento cercano al paciente para detectar signos de alarma, ¿no? Eso es algo bien interesante. Consultar, ese es un ejemplo que pueden consultar miles de información, tanto para dengue como para COVID. Y así como les hago yo la presentación de arbovirus en tiempos de COVID, cualquier agente etiológico en tiempos de COVID. Virus en tiempos de COVID. Áreas de oportunidad, y esto es algo bien interesante y que debemos de tomar en cuenta, es de veras que conforme se agrandan los retos y los retos crecen, porque no crean que esto se queda, o sea, esto es evolución. Y si hoy vimos la presencia de un virus, mañana vamos a ver la presencia de otro. ¿Cuándo? No sabemos, pero debemos estar preparados. Entonces vamos a estar, debemos contar con sistemas de vigilancia mucho más robustos, ¿no? Ante el reto de co-circulación viral, de nuevos virus, contar con mejores metodologías, con metodologías sensibles, específicas, con algoritmos muy robustos y algo bien interesante. ¿Qué vamos a hacer en la vigilancia? Muchos dicen vigilancia centinela. Eso lo definirán los expertos epidemiólogos. Pero lo que sí debemos saber es que hay que tener mucho cuidado en no mezclar los sistemas de vigilancia. Eso es algo que son directrices que, como les digo, ya se define muy bien dengue, se define muy bien COVID, se define muy bien otra enfermedad. Entonces, lo interesante es no mezclar los sistemas de vigilancia. La infraestructura es la misma. Se pusieron a pensar que para la vigilancia molecular de arbovirus y COVID ocupo el mismo estuche de extracción o los mismos estuches de extracción de ácidos nucleicos. Ocupo el mismo equipo, los mismos termocicladores. Ocupo el mismo personal, incluso las mismas áreas. ¿Qué va a pasar y qué está pasando? Lógicamente las vigilancias se van a ver mermadas para otros agentes etiológicos, pero eso es algo que debemos de evitar que crezca. Les puedo decir que nosotros no tenemos monitoreado en plataforma en tiempo real cómo es que nosotros nos comenzamos a atrasar o no atrasar en la emisión de resultados. En México se sigue haciendo la vigilancia para dengue y otros arbovirus, pero lo que pretendemos es que esa vigilancia se siga haciendo, pero que también se cumpla en tiempo y forma. Y es lo que estamos haciendo. Pero finalmente, ustedes entenderán que en muchos de nuestros países o a nivel mundial se le va a dar prioridad a COVID. Entonces vamos atrasaditos, pero la vigilancia no se deja de hacer para otros virus. Y entonces aquí tenemos que tener adecuaciones en la vigilancia, ¿no? En todos los componentes, incluyendo el componente laboratorio. El impacto a nivel mundial ha sido enorme, ¿no? Por lo tanto, el laboratorio no es la excepción y tenemos que tener en el escritorio, en el laboratorio, la propuesta de una perspectiva más eficaz. De veras, plataformas multiplexiadas han sido para nosotros un aporte bien interesante. Hay que saberlo, cuándo usar y cómo usarlo. Plataformas multiplex pueden ser usadas de muchas maneras y pueden ser ajustadas en muchas maneras. La otra pregunta es, ¿lo que es negativo qué es? ¿De qué se está enfermando nuestra población? Es una pregunta que se las dejo
para que ustedes lo resuelvan al interior de sus laboratorios y promuevan algoritmos y metodologías para abordar este tipo de vigilancia. Y lógicamente, los problemas, ¿no? Todo este tipo de problemas que se ha surgido, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, el programa de control de vectores, ¿no? Que está a cargo de SENAPRESE, pues lógicamente también se ha visto afectado, como todos los demás componentes, ¿no? El ir a hacer las acciones de control también han sido mermadas por miedo de la población de que estamos transmitiendo la enfermedad. Entonces, problemas son muchos y hay que tomarlos en cuenta y son retos que se presentan y habrá que abordarlos, ¿no? Y así como en México se presentan unos, posiblemente en otros países se presenten otros, pero finalmente creo que para lo que nos preparamos y para lo que estamos es pues para afrontar los retos y brindarle a la región la mejor de las posibilidades para abordarlos, ¿no? Nada de esto se hace si no se hace con trabajo en equipo, sin pasión, sin estas dos premisas. Mucho de lo que se llegará a hacer es única y exclusivamente para decir y definir, es positivo y negativo. Estamos positivo y negativo. No, el éxito que ha tenido el INDA, como así en otros países que he tenido el gusto de conocer, es el personal. El personal está sumamente comprometido y el trabajo en equipo hace la diferencia. Y para terminar, me quiero despedir con una frase de Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Y sin crisis no hay méritos. Y el mejor mérito que podemos brindar a la vigilancia epidemiológica es dar resultados efectivos a la salud pública de nuestros países. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a todas sus preguntas. Listo. Gracias, maestro Mauro. Bien, vamos a escuchar algunas de las preguntas que tiene la audiencia a través de nuestras distintas redes sociales. Bien, Laura Benítez nos pregunta, debido a que varios síntomas como fiebre, cefalea, mialgias y otros similares se comparten entre COVID-19, dengue, Zika y chikungunya, ¿se puede encontrar coinfección de coronavirus con dengue, Zika o chikungunya? Gracias por la pregunta. Y la respuesta es concisa. Sí. Sí pueden coexistir con infecciones entre COVID-19 y arbovirus. COVID-19 dengue, COVID-19 Zika, COVID-19 chikungunya, COVID más otros agentes etiológicos. De hecho, en México hemos evidenciado, la Dirección General de Epidemiología ha evidenciado la presencia de sí algunos casos en México de infecciones dengue, COVID. Y decimos dengue ahorita en este momento porque de los tres agentes etiológicos nombrados, chikungunya, Zika, dengue es el de mayor incidencia actualmente. En el momento que haya una alta incidencia de chikungunya o Zika, se pueden dar las infecciones. Esto no es ningún problema. Estamos hablando que en el mismo nicho ecológico de zonas endémicas para los arbovirus, no se trata la circulación de COVID. Entonces, sí pueden existir infecciones con arbovirus y COVID-19. Excelente. Diana Sánchez nos pregunta, con base en el límite de detección de 10 copias por reacción que tiene Viasure, por ejemplo, y otras marcas,
¿Son recomendables las pruebas en pool para COP2 que están planteando algunas instituciones en México y cuáles son los inconvenientes que podrían surgir? Diana, muchísimas gracias por la pregunta. Y esa es una pregunta que a nosotros los virólogos y muchos de los virólogos moleculares nos interesa responder. Efectivamente, como límite de detección, en muchas de las metodologías moleculares estamos hablando de 2, de 5, de 10, una gama de hasta 20 copias como límite de detección. Y efectivamente es un criterio que debemos de tomar en cuenta. Finalmente, el uso de pools no es nuevo, pero es una estrategia que a nivel de vigilancia por laboratorio se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Yo te puedo comentar que desde 1998 un servidor viene trabajando con vigilancia virológica de arbovirus utilizando pools. Nada más que el uso de pools debe ser bien estudiado, porque únicamente debe de ser utilizado para responder ciertas preguntas, y las ciertas preguntas deben de ser respondidas en el ámbito de vigilancia epidemiológica. Sí es claro que en muchos de los casos, y en el contexto de COVID, y comparado con otros virus, la carga viral juega un papel bien relevante en las detecciones. Entonces, si sumamos y metemos todo esto en una licuadora, carga viral, estrategias muy específicas y muy estudiadas para el uso de pools en la vigilancia epidemiológica. No es una herramienta nueva, como te comento. Es una herramienta ya vieja, pero se debe de usar ciertos criterios donde los resultados que se obtengan pues respondan a una pregunta específica. Y lo que no queremos hacer poco. Tratando de sacrificar el desempeño, ¿no? Entonces, no es la única estrategia que existe a nivel de vigilancia virológica para hacer una estrategia modificada. Existen otras estrategias. Ahorita una de las estrategias es que tampoco no es nueva, es la generación de evidencia donde encontremos estudios comerciales que sean capaces de detectar por metodologías serológicas el antígeno. Entonces, la metodología verificada, evaluada, que nos brinde un porcentaje de desempeño interesante para que crecemos en algoritmos, serologías que detectan antígenos, algoritmos donde se vinculen metodologías serológicas. Estas metodologías serológicas que detectan antígenos vinculadas con el trabajando. Pero son variantes que tenemos que estar buscando, y el trabajo y no debe ser utilizada para responder o como una estrategia más, debe ser utilizada para responder ciertas preguntas nada más. Adelante. No hay video. Muchas gracias, maestro. Hay algunas otras preguntas, sin embargo, ahorita por los tiempos que nos estamos excediendo, ya no nos da tiempo a hacerlo en aire. Sin embargo, le vamos a compartir las preguntas y las respuestas a todas las personas que nos están haciendo favor de escuchar para que tengan pues todos el contexto. Muchas gracias, maestro Mauricio, por su participación. Pues vamos a escuchar ahora la,
la siguiente ponencia también de nuestros amigos de CERTEST. A continuación vamos a tener una ponencia muy interesante que es sobre herramientas para el diagnóstico a cargo de nuestros amigos de CERTEST, quienes en esta ocasión hablarán sobre ViaSure Real Time PCR. Para ello nos acompañan Cristina Guijarro Iguacel, licenciada en biotecnología por la Universidad de Zaragoza. Cuenta con una gran experiencia en el campo de la biotecnología aplicada al diagnóstico de enfermedades en la especie humana. Desde que comenzó la pandemia de SARS-CoV-2, ella ha estado en primera fila en uno en biotecnología humana. Licenciada en veterinaria y especializada en biología molecular y celular en la Universidad de Zaragoza. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el campo del diagnóstico molecular y enfermedades infecciosas en animales. Desde hace casi 2 años, a la zona de Latinoamérica y parte de Europa. Les agradecemos mucho el esfuerzo. Sabemos que por la diferencia de horarios para ustedes ya es un poco tarde, así que desde España vamos a escuchar a estas colaboradoras y estamos seguros que esta información es de su total interés. Bueno, buenos días a todos desde España. Esperamos que estéis muy bien y queríamos contribuir desde CERTEST a la ponencia de don Mauricio Vázquez, las arbovirosis en tiempos de COVID, con nuestra pequeña charla sobre las herramientas para el diagnóstico con ViaSure PCR a tiempo real. CERTEST es una empresa española fundada por Carlos Genzor y Oscar Landeta hace casi 20 años. Es una empresa de biotecnología aplicada al diagnóstico in vitro. Estamos situados en Zaragoza, al noreste de España, y colaboramos con Cabla desde hace ya varios años, siendo ellos nuestros representantes en todo el territorio de México. Nuestra principal actividad es la investigación y el desarrollo de técnicas de diagnóstico y su comercialización mundial. Estas técnicas, como decía, están basadas en el uso de la biotecnología y su aplicabilidad para obtener productos innovadores y que aporten una respuesta rápida y ayuden a mejorar la calidad del planeta, de los seres humanos en todo el mundo. La compañía posee licencia de fabricante de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro emitida por la Agencia Española de Medicamento. Tenemos también el certificado ISO 13485 necesario para estos productos y casi el 100% de nuestros productos de todas las líneas poseen el certificado CIVD. CERTEST tiene un gran impacto y nuestra misión es que si lo siga teniendo. Contamos con más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones
Estamos respaldados por nuestra amplia red de distribuidores en más de 130 países. Durante la pandemia hemos logrado afianzar estas relaciones por todo el mundo, llegando a más de 140 países. A lo largo de estos más de 18 años, Certesa ha sido capaz de invertir más de 12 millones de euros en I+D+I, y durante el año pasado asistimos a 8 ferias internacionales. Además, facturamos casi 18 millones de euros en el mismo año. A fecha de mayo de 2020, Certes contaba ya con 165 trabajadores, de los cuales más del 80% somos mujeres. Y como prueba de ello, pues aquí estamos dos de esas mujeres, Cristina Guijarro y yo misma. El 8,6% de los trabajadores cuenta con un doctorado. Algunos de los grados del 31% de graduados están realizando el doctorado ahora con nosotros. También la mayoría somos técnicos superiores y también hay otras personas de las que sin su trabajo, pues Certes tampoco sería lo que es ahora mismo. La empresa cuenta con varias unidades de negocio. Si bien es cierto que hoy estamos aquí para hablar de la línea de biología molecular, que es Diasur PCR a tiempo real, pero para ella es necesario también que la línea de Certes Bioscience funcione correctamente, ya que es de esta línea, que es la original, pues es el pilar fundamental para que los test rápidos o la línea Certes Rapid Test, tanto la línea de Turbilatex y CLIA, que es la más joven, funcionen. ¿El objetivo de Biasur cuál es? Bueno, pues hace varios años nuestros fundadores se dieron cuenta de que había una necesidad de facilitar el diagnóstico por PCR a tiempo real a los usuarios finales. Nuestro kit Biasur es un kit de PCR a tiempo real, muy fácil de utilizar, es estable, es versátil, como explicaré más adelante, y es muy seguro, así como sensible y específico. ¿Por qué? Bueno, pues el concepto de este producto es muy simple. Consiste en juntar todos los reactivos necesarios para llevar a cabo la PCR en un mismo recipiente, y estos reactivos pues contienen DNA polimerasa, transcriptasa reversa, oligonucleótidos, tampón necesario para llevar a cabo la PCR, algunos aditivos y potenciadores que mejoran la actividad de las enzimas y su estabilidad, así como también, obviamente, los cebadores y las sondas que son necesarios para llevar a cabo la amplificación y la lectura. Además, por defecto incluimos un control interno también con sus cebadores y sondas, normalmente marcados en el canal HEX, y este control interno se basa en un DNA control sintético que nosotros mismos fabricamos aquí. Todos los reactivos se juntan en el mismo recipiente y en formato líquido, y después son liofilizados. ¿Qué ventaja tiene la liofilización? Bueno, la liofilización tiene muchísimas ventajas, pero es que la más llamativa es que los reactivos, en lugar de almacenarse en frío, refrigerados o congelados, se pueden almacenar y transportar a temperatura ambiente, lo cual hace que el producto no se encarezca tanto. Además, otorga una vida media del producto de más de 24 meses. Es un producto muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque solamente hace falta rehidratarlo añadiendo 15 microlitros del buffer que nosotros proveemos dentro del kit y 5 microlitros del DNA o RNA extraído. Después, las tiras o pocillos se cargan en el termociclador que se vaya a utilizar y se interpretan los resultados. Es muy versátil, es un producto muy versátil,
porque tratamos de adaptarnos a todas las necesidades del mercado. Existen un montón de equipos compatibles con nuestros kits y la mayor parte de, bueno, la versión que más comercializamos y la cual, por la cual Cabla es tan conocido, es porque comercializa los kits de Assure en formato tira. Son tiras de 8 pocillos que también pueden servirse en placas completas que, como veis en esta imagen, en este dibujo, se pueden partir tira por tira, lo que facilita y hace que el uso del kit pues sea muy versátil. También podemos adaptarnos y hacer tubos individuales o viales. ¿Qué contiene un kit? Bueno, pues si un usuario adquiere un kit, verá dentro, como decía, el producto que más extendido está es el de tiras individuales, entonces encontrará 12 tiras de 8 pocillos individualmente envasadas, etiquetadas, cerradas. Encontrará también los viales necesarios que constan de tampón de rehidratación, agua libre de DNEASAS y de RNEASAS y el control negativo, tapas ópticas para poder introducir las tiras dentro del termociclador y el control positivo, que como decía es un DNA sintetizado por nosotros también liofilizado. Si el usuario finalmente quisiera la versión con control de extracción, ahora voy a explicar lo que sería el control de extracción. Por supuesto, en el interior de la caja viene el manual de instrucciones o instructivo con todos los pasos a seguir y la información necesaria para poder llevar a cabo la PCR. El control interno, como he explicado, se trata de una reacción paralela que tiene lugar en el mismo pocillo y con los mismos reactivos. No es necesario añadir nada más porque nosotros ya lo hemos incluido. Tiene cebadores y sondas específicos. Y la reacción es monitorizada en otro canal de fluoróforo distinto a los de las dianas a detectar. Normalmente viene en Hex o Vic, según el termociclador, y amplifica más o menos para todos los pocillos en el mismo, lugar. Veremos la señal solapada, como en la imagen. ¿Por qué es bueno tener este control interno? Porque este nos indica que el pocillo ha sido rehidratado correctamente, que los reactivos están en condiciones óptimas y que la amplificación se ha efectuado correctamente y así vemos cómo se monitorea la reacción. Todos los kits por defecto incluyen el control interno, que es añadido por nosotros, por lo cual es un control exógeno, pero si se quiere sacar de esa reacción, está la opción de adquirir el control de extracción. La referencia cambia, la referencia de producto, y lo que cambia es que el DNA externo, exógeno, lo metemos en un vial aparte. Ya no va dentro de los pocillos con el resto de la mix, sino que va aparte. Y lo que haremos será, para poder monitorear la extracción, contaminar la muestra previa a extracción, antes de la lisis. Entonces, contaminaremos la muestra biológica con este DNA sintético y así monitorearemos la extracción y la PCR a la vez. La amplificación se obtendrá también en el mismo canal. Por supuesto, el control positivo y el control negativo. Y con esta diapositiva lo que quiero que, bueno, estamos aquí dada la situación de coronavirus, pero bueno, que sepáis que CERTES tiene en su portfolio más de 100 referencias disponibles, de las cuales casi todas están disponibles en ensayos monoplex y multiplex. Después, conforme fue pasando el tiempo, vimos la necesidad de adaptarlo todo a paneles que constan de tiras de 8 pocillos, en las cuales en cada pocillo podemos encontrar un multiplex diferente, llegando incluso a detectar más de 22 patógenos dentro de una misma tira. Esto agiliza mucho el diagnóstico y la verdad es que ha sido un producto bastante acogido a nivel mundial. ¿Por qué? Pues bueno, esto
¿Por qué? Porque tener todos los ensayos optimizados para que funcionen en el mismo protocolo térmico hace que nos dé el diagnóstico de un montón de patógenos a la vez. Es muy rápido la obtención de estos resultados, no hay que estar extrayendo y esperando una PCR de DNA, una PCR de RNA, además de que el producto está liofilizado, tiene una caducidad de 24 meses y que todos tienen los certificados necesarios. Después de la pandemia, quería que supierais que CERTES es capaz de fabricar casi 100.000 tests al día, ya que hemos aumentado la capacidad y nuestros recursos humanos y la infraestructura para poder ser más rápidos y estar a la altura de las necesidades. A partir de ahora en la presentación, bueno, vamos a contaros un poquito cómo hemos vivido la situación desde el punto de vista de fabricante y lo que pasó y lo que ya sabéis que está pasando, ¿vale? Hemos tenido ya 8 meses para ponernos en situación. Todo esto surgió, como bien recordáis, en diciembre de 2019 en el mercado de Huanan, en Wuhan, China, dándose unos casos muy extraños de síndromes de agudos respiratorios con picos de fiebre, y no se logró identificar el patógeno hasta que las muestras fueron secuenciadas y se evidenció que había un nuevo tipo de coronavirus presente en China, ¿vale? Y se le dio el nombre de SARS-CoV-2 al virus y a la enfermedad, pues, COVID-2019. En todo este tiempo estamos aprendiendo sobre la marcha acerca de la enfermedad y de su diagnóstico. Como ya sabemos, bueno, el reservorio no se sabe con certeza cuál fue, parece que fue un pangolín que se transmitió a seres humanos vía horizontal. Tiene una alta transmisión, un alto nivel de contagio humano-humano, y sabemos que los síntomas son fiebre, tos, disnea y dolor de cabeza, así como en general, pues bueno, un síndrome gripal general, ¿vale? Lo que hace que provoque también neumonías muy graves, que la gente puede llegar a fallecer, y también se han descrito casos de diarreas muy que se cronifican en el tiempo. ¿Qué está pasando? Pues que hay bastantes pacientes asintomáticos que dificultan mucho la detección temprana y el control de los focos, porque estos pacientes pasan desapercibidos. Se encuentran bien, no acuden al médico, por lo cual están infradiagnosticados y esto hace que se dificulte mucho el control epidemiológico de la enfermedad. En los pacientes que sí que presentan síntomas, pues como decía, los más graves presentan síndromes respiratorios agudos que derivan en fallo multiorgánico y algunos de ellos llegan a fallecer. Esto está siendo bastante alarmante, ya que ahora en algunos países se están viendo nuevos brotes que nos están, pues bueno, alarmando de nuevo, ¿no? Claro, ¿qué pasó al principio? Que en comparación con otros procesos víricos de transmisión aérea, tipo la gripe, pues el SARS-CoV-2 tiene tasas medias de transmisión y mortalidad. Por tanto, pensamos que no iba a ser tan grave porque su mortalidad es más baja que la gripe, pero dada la transmisión que tiene y el descontrol que estamos viviendo, pues bueno, no debemos bajar la guardia. Es por eso que las herramientas de diagnóstico se hacen necesarias. Y desde el punto de vista de CERTES, ahora os va a contar Cristina Guijarro, especialista de producto de Vía Sur, pues bueno, cómo decidimos salir nosotros pues un poco al rescate de esta situación. Bueno, saludos a todos y gracias por estar escuchándonos. Bueno, nosotros, ante esta nueva pandemia que se está ocasionando, nos vimos con la necesidad de realizar un nuevo kit de diagnóstico para ser capaces de detectar este nuevo coronavirus.
Fuimos capaces de desarrollar este producto en tan poco tiempo, ya que teníamos experiencia en otros coronavirus humanos, en su detección, ya que antes de que se formase toda esta pandemia, teníamos un kit con el diagnóstico de otros coronavirus. Una vez que nos lanzamos a NIMASE a realizar este producto, visitamos los protocolos en los cuales te recomiendan que genes target Diana detectar de este nuevo coronavirus. Si vemos aquí en la tabla, podemos ver que el protocolo del CDC China recomienda que para la detección del COVID se detecte el open frame y el GNN del coronavirus. Y sin embargo, si vemos el CDC Atlanta, vemos que recomiendan que se detecten tres target en el GNN. Nosotros decidimos seguir el CDC China, en el cual nuestro diagnóstico se basaba en detectar el gen open frame y el gen N. La OMS recomendó hacer este diagnóstico con muestras de vías respiratorias superiores, como frotis faríngeos o nasofaríngeos, y con muestras de respiratorias inferiores, como esputos, aspiradas endotraqueales o lavados alveolares. Recomendó que para las técnicas de diagnóstico recomendadas fueran PCRs en tiempo real o otras técnicas como CLIA o ELISAS. Asimismo, recomendó seguir diversos protocolos como el de China o el CDC de Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta cuándo vamos a realizar la PCR a los pacientes, ya que el momento ideal para realizar la PCR al paciente es a partir del segundo día de síntomas, ya que a lo largo que va evolucionando el paciente en la enfermedad, llega un punto en el que la carga viral va disminuyendo, ya que el paciente se está recuperando, y aquí no seríamos capaces ya de detectarlo por PCR y nos iríamos a otras técnicas de diagnóstico como las serologías. En cuanto a nuestro kit de detección de COVID, como ya he comentado, lo diseñamos de manera que detectara los dos genes Diana del coronavirus, el open frame y el GNN, los cuales son específicos. Como ha comentado Belén previamente, solemos poner el control interno en el canal HEX. Por tanto, pusimos la detección del gen open frame en el canal FAM y el GNN en el canal ROS. Para evaluar nuestro producto, como fuimos una de las primeras casas comerciales en lanzarlo al mercado, fue valorado por diversos organismos como FIM, en el cual lo valoró junto con otros productos de las casas comerciales, y se pueden ver los resultados comparados con las mismas muestras para ver su sensibilidad y especificidad. Todas las evaluaciones que tuvimos nos dio el marcado CE y IVD, que también tienen todos nuestros productos. Como lo exportamos mundialmente, nuestro kit ha sido probado por diferentes países y ha sido recomendado por diferentes agencias extranjeras de todo el mundo, como por ejemplo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina o la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Asimismo, como Belén ha comentado, fuimos mejorando conforme avanzaba la pandemia. Como es un virus nuevo, no ha dado tiempo a la comunidad científica a investigar en profundidad, y por tanto tuvimos que cambiar el instructivo, ya que en una primera instancia pusimos que un paciente era positivo a COVID-19 si eran positivos ambos target, el gen open frame y el GNN. Sin embargo, vimos a lo largo de los resultados que nos reportaban los diferentes hospitales, como los artículos que salían publicados, que si un paciente tenía el open frame negativo pero el GNN positivo con unos CTs elevados, esto era un paciente positivo, sin embargo, era un paciente que tenía una baja carga viral. Por tanto, este paciente sería tratado como un presunto positivo, ya que se trataba de un paciente que era positivo, pero tenía una baja carga viral, ya que estaba en los últimos estadios de la enfermedad. Para soportar esta teoría, hay diferentes artículos, como por ejemplo este artículo, en el que podemos ver cómo las muestras con baja carga viral, vemos que sí que son capaces de detectar el GNN con unos CTs elevados mayores de 35, sin embargo,
el gen OpenFree no lo detecta, indicando que el gen N es más sensible que el gen OpenFree. Por eso cambiamos el instructivo y pusimos horizontalmente positivo. Con esta diapositiva vemos otro artículo en el que aporta la misma idea, en el que el gen N es más sensible que el gen OpenFree. Y este artículo también publicado basándose en lo mismo, en que los pacientes con baja carga viral daban solo positivos débiles en el gen N. Asimismo, con toda esta información, evidencia que nuestro kit es capaz de detectar muy pocas copias de ambos genes y llegamos a detectar 10 copias por pocillo, por reacción. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, nuestro test fue detectado y testado por diferentes organismos y evaluadores para saber que nuestra sensibilidad y especificidad eran óptimas. En cuanto a la interpretación de resultados, en esta diapositiva podemos ver un resultado positivo y un resultado negativo. Si vemos esta gráfica en la cual es un resultado negativo, vemos el control interno que ha amplificado, validando nuestro estudio, y que los dos genes, el gen ORF y el gen N, son negativos, ya que vemos que no hay ningún tipo de amplificación. Sin embargo, si vemos la otra gráfica, vemos que nuestro, por supuesto, el gen interno nos está amplificando, verificando que nuestro proceso de reacción de PCR se ha realizado positivamente, y si este fuese un control de extracción, también estaríamos verificando que el proceso de extracción se ha realizado de manera satisfactoria. Asimismo, vemos dos curvas que amplifican tanto el gen N como el open frame, y vemos que en este caso su CT sería similar. Vamos a chequear que está grabando, ¿vale? Luego lo cortaré. Vale. Sí. Sí. Bueno, como ha comentado mi compañera Belén, tenemos diferentes formatos. Como ha comentado mi compañera Belén, tenemos diferentes formatos. Tenemos tanto un formato tubo como placas de 96, tanto high profile como low profile. Esto hace que sea compatible con los equipos de PCR mayormente usados en todo el mundo. Esto hace que sea compatible con los termocicladores, por ejemplo, de Bio-Rad o de Apple Biosystem, o los de LightCycler de Roche. Asimismo, tenemos una gama de termocicladores VIASUR que son compatibles tanto con high profile como low profile. En cuanto a las recomendaciones previas que hay que chequear para ver si un equipo es compatible o no, tenemos que verificar en qué canales lee el equipo, tenemos que chequear el bloque para saber la capacidad y asimismo saber si necesita low profile, high profile o si necesita una gradilla para que encajen mejor los pocillos y lea de manera correcta. En cuanto al protocolo térmico, hay que recalcar que en VIASUR solo usamos dos protocolos térmicos, el usado para RNA y el usado para DNA. La diferencia entre estos es que en el usado para RNA tenemos un step más en el cual actúa la transcriptasa inversa y son 15 minutos a 45 grados para activar la retransciptasa. En cuanto al análisis, recomendamos hacer leer los datos en gráficas lineales y establecer el threshold de manera automática. Y si tenemos que ajustar el threshold de manera manual, establecerlo canal por canal. En cuanto al análisis, lo más importante para hacer el diagnóstico es tener en cuenta el valor de CT, el nivel de fluorescencia que sea elevado y que la forma de la curva sea sigmoidea. Bueno, después de estas recomendaciones a tener en cuenta, queremos hacer hincapié en que estamos continuamente aprendiendo. Además, en un entorno clínico como en el que nos encontramos ahora, con un análisis de muestras masivo, hay que tener especial cuidado, ya que la toma de muestras ha de ser lo suficientemente certera y eficiente.
evitar contaminaciones en el laboratorio, para evitar la degradación de la muestra y sobre todo tener muchísima precaución en que otras fuentes de error no conduzcan a falsos positivos o falsos negativos. Hay que verlo todo como un proceso global. ¿Por qué? Porque es una situación que hay que manejar desde varios puntos de vista, porque afecta a la vigilancia epidemiológica, tanto a nivel local como a nivel global, porque repercute en la vigilancia epidemiológica internacional. ¿Qué está pasando actualmente? Bueno, pues esta es una captura del mapa de la pandemia que la realizamos el 19 de agosto. Vemos que hay un montón de nuevos casos y que hay casi 800.000 muertes confirmadas, ¿vale? Es importante que todos estemos alineados en sintonía para parar esta pandemia hasta que haya una cura o encontremos una vacuna lo suficientemente segura y efectiva para detener el SARS-CoV-2. Esta es otra captura que muestra pues, la situación actual en cuanto a fallecimientos. Y que es importante también tener en cuenta, aparte del manejo del laboratorio de biología molecular, también hay que tener en cuenta que el muestreo ha de hacerse de forma limpia, de forma firme y de forma segura, ¿vale? Es importante también saber que puede haber reacciones inespecíficas con otro material genético si no tenemos el suficiente cuidado y tener las zonas de laboratorio y de trabajo bien delimitadas para intentar evitar contaminaciones cruzadas en el laboratorio. ¿Qué puede causar falsos negativos? Pues como ha comentado mi compañera Cristina, es importante tener en cuenta la ventana de diagnóstico, porque un muestreo demasiado temprano, tanto un muestreo como demasiado tardío, nos puede dar lugar a los resultados que no estamos esperando o que por los síntomas del paciente, pues bueno, no nos cuadra, ¿vale? Entonces, aparte de la técnica de muestreo, este muestreo debe estar hecho en un periodo más de acuerdo con lo que nos dice la bibliografía de los de publicada y tener cuidado con que la muestra no se degrade. A nivel de Vía Sur, pues bueno, queríamos informaros de que hemos desarrollado dos productos nuevos para el coronavirus. Que uno de estos kits, el NCO3, está basado en la detección de los genes de las proteínas N1 y N2 y del gen housekeeping RNAsAP, o sea que está basado en el CDC americano o CDC Atlanta. Esperamos que lo tengáis pronto a vuestra disposición, esperemos que sea antes de que termine el año. Y también hemos desarrollado un producto multiplex que diferencia entre el virus SARS-CoV-2, la influenza A, la influenza B, el virus sincitial A y el virus sincitial B. También esperamos que esté validado y toda la documentación lista para poder ser comercializado antes de que termine el año 2020. A modo de conclusión, bueno, pues lo que estábamos diciendo, que un diagnóstico rápido y preciso seguido de un aislamiento y un tratamiento efectivo de los pacientes es fundamental y especialmente importante en estos momentos en el que no conocemos la enfermedad, no tenemos una cura y no hay vacuna disponible. Quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda y, por supuesto, de la mano de Cabla, siempre. Muchas gracias por vuestra atención y que acabéis bien el viernes. Muchísimas gracias, Belén, a Belén y a Cristina por la valiosa participación. Hay algunas preguntas que igualmente tenemos
en nuestras distintas redes sociales. Si nos puedes apoyar, Belén. Nada más para confirmar que me escuchas. Vamos a esperar un poquito que Belén pueda conectarse. Mientras tanto, les quiero comentar. ¿Sí, Belén, me escuchas? Sí, hola, buenos días. Hola, hola, ya te escuchamos. Mira, existen algunas inquietudes. Bueno, primero nos pregunta Claudia Orozco si puedes hablar un poquito de, nuevamente, de lo de las causas de los falsos. Me imagino que se refiere a los resultados falsos, positivos, negativos. Sí. ¿Puedo hablar nuevamente sobre los casos falsos positivos? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos por vuestra atención y felicitar a Cabla por la organización del evento. Segundo, Claudia, muchas gracias por tu pregunta. La causa de los falsos positivos y negativos, esto siempre se puede dar en el caso de la PCR. Sin embargo, es cuando hacemos análisis masivos que nos damos cuenta de que esto pasa con mayor asiduidad de lo que se espera. Si bien es cierto que, claro, como estamos en esta situación de zozobra e incertidumbre, pues nos hace dudar de si nuestro producto con el que estamos haciendo el diagnóstico es certero o no lo es, o no sirve para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado manteniendo la concentración en todos los pasos que intervienen, tanto en la selección de la muestra como en la manipulación del extraído antes de realizar la PCR. De acuerdo, ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? No, no sé si habéis hablado, yo no he escuchado nada, perdón. Sí, que tenemos otras preguntas, que si puedes escucharme. Sí, ahora sí que te escucho. Disculpa, Leticia. Gracias. Bien, pues el químico Ernesto Sánchez pregunta: ¿qué ventajas tiene la PCR de Viasure, por ejemplo, frente a otras marcas comerciales? Sí, gracias, químico. La tecnología de Viasure presenta la ventaja de que todo lo que se necesita para llevar a cabo la reacción ya está incluido y hace que el error que pueda haber en el pipeteo a la hora de hacer la mezcla de los primers, las ondas, en la concentración óptima y que no haya ningún tipo de error humano, o bueno, lo puede haber evidentemente, pero lo que permite es minimizarlo. Además, al estar los reactivos liofilizados, hace que no haya necesidad de refrigeración o congelación. Si bien es cierto que después de reconstituirlo sí que es necesario guardarlo al menos en refrigeración, pero normalmente el usuario final
o bien lo gasta todo o solamente utiliza lo que va a utilizar en lo que va a emplear en ese mismo momento. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, también pregunta Abigail Aguilar, ¿cuál es la sensibilidad de estos equipos? Sí, Abigail, muchas gracias. La sensibilidad depende un poquito del, depende un poco del ensayo, pero es verdad que nuestro equipo de I+D y nuestro departamento de calidad tenemos unos criterios en los cuales optimizamos todos los kits para que como muy alto tengan un límite de detección inferior a 50 copias por patógeno, a copias de genes. En el caso del SARS-CoV-2 hemos llegado a detectar incluso menos de 10 copias en una muestra. Eso es una sensibilidad muy alta, del 100%. Excelente. También nos pregunta Fernando Gutiérrez, en el caso del equipo para SARS-CoV-2, ¿qué ocurre si solo es positivo una diana? Gracias, Fernando, por tu pregunta. Es una pregunta muy buena. Bueno, en la charla ya hemos visto que en un principio se recomendaba con nuestro kit y en general con todos los ensayos que se basaban en el CDC chino, se recomendaba interpretar que el positivo era con las dos dianas positivas. Pero conforme fuimos avanzando en el tiempo y monitorizando a pacientes que estaban ingresados en el hospital, realizando la PCR cada semana o incluso en intervalos de 3-4 días, se veía que el gen ORF1AB u open frame del ensayo del CDC chino iba desapareciendo. Sin embargo, se veía que el gen N seguía dando positivo, por lo cual con un gen N positivo inferior a 38 podíamos concluir que el paciente es positivo. Si bien es cierto que se está demostrando que con únicamente el gen N positivo, el paciente no es contagiador. Por lo que a partir de un CT de 35-36, que está casi en el límite de detección, el paciente podríamos intuir que podría hacer una vida normal. Perfecto. Muchas gracias, Belén. Pedro Suárez nos pregunta, ¿qué es el control interno? Gracias, Pedro, por tu pregunta. El control interno es un gen cuya secuencia no coincide con ninguna otra en el mundo. Es una secuencia de un gen sintético creado en CERTES, basado en un gen plasmídico. Y lo que hacemos es incluir dentro de la misma reacción sondas y cebadores que detecten este gen y nosotros mismos incluimos este gen para que haya una amplificación. Este control interno, cuando está dentro de la reacción, lo llamamos control interno y cuando lo sacamos de la reacción lo utilizamos como control de extracción. Perfecto. Muchas gracias. Pregunta Daniela Ortiz, ¿qué ventajas presenta el kit con control de extracción? Gracias, Daniela, por tu pregunta. Bueno, las ventajas del control de extracción, realmente el control de extracción lo que hace, además, hace lo mismo que el control interno, sin embargo, también monitorea la extracción y verificamos qué rendimiento ha tenido nuestro proceso de extracción antes de haber realizado la PCR, ¿sí? Entonces, presenta la ventaja de que también monitorea la extracción,
aunque si bien es cierto que este no es un control endógeno a la muestra, sino que es un control externo a la muestra. Pero como pasa por el proceso de extracción, pues lo controlamos también. Muchas gracias, Belén. Pues ya no tenemos más tiempo de seguir contestando todas las preguntas. Sin embargo, las vamos a hacer llegar también vía correo electrónico junto con las del maestro Mauricio Vázquez. Y agradeciendo tu participación, Belén, también les comento a toda la audiencia que unos promocionales que nos va a otorgar Certest, que son unos peluches con la forma de coronavirus y de Helicobacter pylori, que van a ser otorgados en los próximos pedidos que lleguen de la marca Viasure. Van a recibir su promocional hasta agotar existencias. Muchas gracias, Belén, por el esfuerzo en el horario, por el esfuerzo y la dedicación para dar esta excelente ponencia, igualmente a todo el equipo de Certest. Mucho gusto, gracias a vosotros. Hasta luego. Bien, pues vamos ahora a también escuchar a lo que son pues nuestros amigos de INEMEC, que siempre están con nosotros apoyándonos, y en esta ocasión pues nos están cediendo también un curso. Vamos a escuchar de qué se trata, y para los que no conocen al Instituto Nacional de Educación Médica Continua, aquí está. Me parece que no se está escuchando. Bien, si pueden escucharme, les comento que INEMEC tiene... Sí, me parece que no se escuchaba bien el audio de INEMEC. Sin embargo, bueno, son colaboradores con Cabla desde hace mucho tiempo. Ya saben bien que tienen la función de proveer al todos los profesionales de la salud, de cursos, actualizaciones para todos los médicos, y en esta ocasión pues nos han otorgado nuevamente un curso que es sobre la prevención de riesgo cardiovascular. Entonces, les voy a pedir, por favor, que solo tenemos un curso, entonces va a ser una pregunta. La primera persona que la conteste va a ser acreedora al curso, así que pongan atención. La pregunta es, ¿qué son los arbovirus? ¿Sí pueden escucharme?
Vamos a esperar a que conteste la primera persona para que se lleve el curso de INEMEC. Recuerden que deben contestar en la sección de chat. Muchas felicidades a Carlos Alvaro Corral del Toro. Acabas de ganar el curso en línea de INEMEC Prevención de Riesgo Cardiovascular. Ya se estarán poniendo en contacto contigo para hacerte llegar todos los datos para la conexión. Bien, pues es así como llegamos al final de este evento. Les agradecemos muchísimo que sigan participando con nosotros en estos eventos. Por favor, suscríbanse a todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna. Y también les queremos invitar a que visiten, si no han estado en los webinars anteriores, todo el material está en YouTube. Para que sean acreedores a las constancias, es importante que se registren a través de nuestra página web. Si solamente se unen a través de YouTube, no podemos hacerles llegar esta constancia. Para que tengan este beneficio, les invitamos a que se suscriban en cuanto reciban la invitación y que ingresen a través de esta plataforma. Vamos a agradecer nuevamente a INEMEC, a CONACYT por avalar este evento y a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.